Yeah, 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 yeah. Yipi, yo, yipi, Volvemos a otro capítulo más de LH Studios Love to Hide. Otra vez estamos de regreso en Stropcats. Ahora le ponemos así Estropcats a estos podcasts que vamos a estar haciendo aquí con puro talento en o tal vez no nomás de Ensenada, nos va a llegar de todo, ¿no? Hoy tengo el gusto de entrevistar a un gran amigo y con un gran talento en el fútbol de Ensenada, mi amigo Miguel Mickey Vences. Bienvenido, carnal. Qué tranza. Qué tranza, viejo. Todo bien. Todo bien, carnal. Pues... Eh, más que nada, agradecido por la invitación, güey. La neta, gracias por el espacio, por, por tomarme en cuenta aquí para, para intercambiar unas palabras, relatos. La neta, pues gracias aquí por el ah, espacio. Pa... Abierto a todo, para mí, que este es un entre los picos, es una entrevista improvisada, carnal. Te voy a preguntar de lo que se me venga la gana preguntarte, güey. Sí, sí. Este, ¿Tu nombre completo, carnal? Sí, Miguel Ángel Bences García. Güey. Miguel Ángel Bences García, sí, este, man. edad. Veinti, ¿qué? güey. Veintisiete, verga, wey. ya te apestan los peditos, sí, papi. Ya, 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 estás grandecito, ¿no? Sí, ya, güey. Eh, del barrio Punta Banda, Carnal. Simón. Era pues, Ahí, voy, ahí este, ¿de qué, ¿de qué? ¿De dónde, en dónde naciste, güey? Yo no, pues yo nací lejos de aquí, güey. Sí, yo nací en, en el Estado de México, güey. Chilango, pues, Carnal. Pues Simón, se podría decir. Se podría decir. Simón, este, pues está en corto de la Ciudad de México, wey, en Valle de Bravo se llama, güey neta está bien chingón no Por sí si nada, sí güey pero... está chingón todo bien sí eh, wey, eh, pero está... te recuerdas o te pues, viniste ah, morro Sí, pues la neta yo cuando me vine no, no pues no recordaba. tenía sí, que güey dos tres años güey, pero eh, tengo familia en Toluca güey cada que voy pues ah bueno hecho visitar, y, a y, visitar sí, a mon, acá güey sí mohan de hecho y mi familia ahí tiene, tiene una casa que rentan ahí en Airbnb güey y pues yo ahí le caigo ahí en Valle Bravo y y pues te dan la bienvenida sí, chilo mon, y te gusta ir sí, para allá a visitar allá sí es que cuando es que es un pueblito mágico güey la neta no nada que ver con con las pues con la, los paisajes de aquí, pues así era todo verde. Oye, güey, llegas y eres no. la novedad, ¿no? Acá, porque no, no te veo, yo creo que no te ha visto bien la King, güey, pero sí le andas pintando el campo y al tino en los, en los guapos del fútbol de Ensenada, ¿eh, güey? No, güey, hay ahí está tu, tu estilillo, de acá, güey, ¿eh? El estilo caro, sí. pero, ¿no? sí, sí, a huevo, ¿no, güey? No, esos güey son Ken a la vez, ¿eh, <laughs> Se manejan aparte, sí, ¿no, pa? Sí, sí, sí. Sí, los cotorreas, ¿no? Sí, sí, machine. Allá voy. Es sí, todo bien con eso. Wey. Es todo, carnal. Sí. Carnal, pues empieza tu, tu, tu vida de murillo eh, allá en México y te vienes para acá. Eh, sí, ¿cómo, ¿Cómo empieza? ¿Cómo te empieza a latir el fútbol, güey? Pues guacha, güey. Yo, la neta, te digo, de morra ya recién, pues me vine, güey. Yo tenía que, güey, dos, tres años, yo creo, cuando, la neta, mis jefes se vinieron para acá, güey, por cuestión de jale y, y pues aquí crecí, güey. Yo, la neta, eh, de mis inicios, güey, del, del fútbol, la neta, en el kinder, güey, desde el kinder, la neta, güey, está ahí en morro, güey, no sé cuántos años de haber tenido unos que sí. la, ese, ese, ese el Kinder es como de 5 o 6 años, Simón, ¿no? Simón, por ahí, yo creo que 5 o 6 años, güey, la neta tenía un compilla, güey, el, el David, Simón, la neta ahorita creo que ya no juega, o el morro, wey, está en el otro lado jalando y todo. Él fue cre del, creo que me lo, su mamá le dijo a mi mamá que, o sea, pateábamos ahí, güey, en, en la explanadilla Simón. y en Kinder, güey. Uh -huh. Y pues. De, fue con, con ellos me invitaron a, a, a un equipo, güey, ahí en, el, en, el, en la ciudad deportiva, güey, en el campo 4 de Asturias, para... Ah, las Asturias, güey. Sí, bueno, ahí fue cuando yo, mi primer equipo... Pero en el 4 el, de tierra, en el ¿no? 4 el de sí, tierra, güey. No, en un lado del tutelar, la ¿no? güey? es... sí, eh, wey, wey, no ganado y cruzaba ahí. pinches como un arroyo entre sí, medio de la cancha, wey, y ¿no? Sí, sí, sí. De todo, a ver. Parecía carrera con los obstáculos cuando nos estaban entrenando ahí, güey. Total, ahí fue mi primer equipo, güey, Simón, el profe de la neta, el profe de música, güey, de ese... De ese kinder, güey, la neta. Hasta la fecha lo ando buscando, profe. <laughs> si mira esto. Ay, se, se presta, camina, para eso. La algún neta, día lo puede ver a la verga y, y, y la se neta, da la oportunidad. Sí, yo 50. siempre decía que iba a jugar chilo, güey, que neta, iba a hacer wey. algo acá, güey. La neta, el profe, güey. Hay veces que nomás. Yo le decía, güey, me sacaba las. Hay unas porteritas, güey, me acuerdo acá de, de metal, güey, chiquillas. Y el profe era el profe de música y esas estaban en el salón de música, güey. Sí, sí. Y el profe me las sacaba, güey, para patear yo, güey, para que me apasionara. Ah, ah era consentido, sí, y, y pues la neta hasta la fecha, digo que lo ando buscando, güey, para darle una, una, sí, un no, regalito o algo ahí, güey. Simón, la neta, pues desde ahí, güey. Y pues se hace cuenta, vio, empecé a entrenar ahí con las Asturias, güey. Este, con, con el profe Verdugo, eh, su esposa, sus hijos ahí. Nos recibieron chilo, güey, desde Morrillos, ahí siempre estuve, güey. La neta, <coughs> duré un buen rato ahí, güey. Pues ahí fueron mis inicios, güey. Pues que la viverón, eh, que no me acuerdo qué categoría siguen, güey. Las que todas están infantil menor simón, y simón. las de la liga normal, la LPF de aquí, güey. Este, por todas esas pase, güey. Ya más grandecillo, eh, me fui a dónde? Me fui, güey, al Atlas, creo, güey. O al Tigres primero. O sea, pero ¿cómo estuvo? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? O sea, te empiezas acá y el tu primer equipo que te llama desde Morrillo. Ajá, de 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 Mourillo, Ajá eh. yo fui a entrenar. Así sí. Que siempre me bajaban pateando la bolilla acá y pero nada, formal y me invitaron, güey. Pero pues yo estaba en Morrillo, pues sí, o sí, sea, sí. llevé todo el proceso, güey. Entonces, llegué ahí a la Biberón y ahí estuve, tío, en el Asturias, güey. Mi primer juego fue en el, 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 el Gilojeda, güey. Gilo y me acuerdo, pues, no, mames. Pinche, ¿Quién no tío, jugó en el Gilojeda de Morro, we, carnal. Creo que todos los de Ensenada, fecha, los sí, chilos, güey, han pasado sí, por el Gilojeda sí, Gilo sí, infantil. Güey, la neta, güey. La neta pinche. Estadio mítico, sí, la neta, güey. Entonces sí, empiezas wey. a jugar ahí, güey, sí, y, y te guacha un equipillo o qué pedo. Sí, no, ahí hace cuenta empecé a jugar, güey, y de ahí, y la neta, pues llevé, te digo, todo el proceso de la, de la, de, pues de la liga municipal de aquí, güey. Por ahí me fui al Atlas, después ya más grande, güey, así, después terminé el último, terminé con el Montalvo, güey, en el Porto. Ah, wey. en el porto. <coughs> Simón, y ahí, güey, fue donde ya, que tenía yo? Ni me acuerdo, como unos 13, yo creo, güey. Cuando ya empecé más como, pues el tema ya de lo profesional. Sí, ah, no, wey, pero no tan, no, no, en ese entonces, güey, la neta, yo creo que no había tanta, como de las redes sociales y esas, sí, güey, sí, sí. y más, no había tanta oportunidad como ahorita, güey. O sí, sea, sí, yo la huevo, neta wey. veo que ahorita, güey, desde Morritos, güey, ya, te, te, ya hay, no, que ya hay un equipo interesado por ti. Sí, no, sí, a huevo, güey, por... y, y la neta, güey, no vas a dejar mentir por, por las redes sociales, güey, güey? Sí, ¿Cuántos, cuántos, cuántos morros a lo mejor de mi edad, güey, ya tienen un morro, güey, y no lo suben ahí al TikTok, güey, o, o al Facebook, güey, o, o cosas acá, güey, y otro güey que está, no sé, en otra sí, parte, güey, me... a lo mejor un pinche scout o un representante que no está ni aquí, o a lo mejor sí, a huevo, a huevo. en Europa, no sé, güey. Y lo watch el video y ¿qué onda con este morre así, güey? Sí, o sea, de volada, güey, se tiene sí, futuro sí, y sí, sobre el morro. güey, desde wey. bien morre, güey, entonces esos güeyes tienen ventaja, güey. No, pues sí, güey, privilegiados, güey. Porque si tuviste sí tuviste que sí, vale gente, güey. Sí, de hecho, güey. Sí, la, sí, la generación de nosotros tuvo que rascarle, güey, sí, porque Machine no estaba wey. así el fútbol sí, aquí en Senada. De desde que se abre ya acá con Cholos y todo ese sí, pedo, pues se empezó a dar más la oportunidad, güey. sí, güey. Cuando allá en el centro del país, ya desde antes hay un chingo, Sí, sí, sí. Entonces, la neta. Yo como a los 13, 14, apenas, güey. Como que me acuerdo que fui a, me invitaron a unas pruebas, creo, güey. De cholos, güey, Simón. Y Simón estuve cayéndole, güey. Y Simón estaba, estaba... a Tijuana? Ahí, Ibas a Tijuana, Tijuana a Simón, Simón, Simón. Ahí el Six. Cuando antes estaba el Six, sí, porque sí, ya sí. ni estaba, güey. Simón, eh, ahí le caía, güey. Y, y sí, pasé todos los filtros y ya me estaba presentando a entrenar ahí y todo eso, güey. Y... De pronto, creo que mi tío, güey, ahí en Toluca... ¿Me das cuenta que mi tío tiene una constructora, güey? Simón. Es, tiene, pues, una constructora, Simón. Hace, pues, vías... Obras de vías públicas, güey. Entonces, allá, no sé cómo, cómo se involucró. El peor es que hizo un jale ahí en, la, en las instalaciones del Toluca, güey. En Metepec, donde entrena, güey, ¿no? En el estadio. Y conoció ahí dos terrazas, güey. Y, y le dijeron a, a, a mi jefa que, que pues, le había conseguido unas pruebas y... ¿sí? Y pues yo estaba ahí entrenando en Cholos, güey, pues que ya tenía, ¿se acuerdas? Eh, 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 no sé, güey, la neta sí, como unos 13, yo creo, güey, sí, por ahí, 14, no sé, por ahí, porque yo creo que era como para la sub-15, sí, sí, ¿sí? Entonces, que en ese tiempo la sub-15 no existía, o sea, sí había, güey, pero era un torneo invitacional, güey, que hacían, creo que cada verano, güey, oh, algo dale. así. Entonces, pero no existía la categoría, ya, ya es que ahorita hay hasta sí, no, sub-12, sub-3, sí, no sé, y ya son, o sea, filiales bien, güey, sí, sí, o sea. Wey. Pero en ese tiempo, pues no había, güey. Entonces yo dije, no, pues estaba entrenando, güey. Y mi jefa me dice eso, güey. Pues qué pedo, ¿no? Pues, pues fuga, güey. La neta, pues, a huevo, fuga, güey. Entonces, pues yo dejé de ir ahí a la cholos, güey. Y pues me fui para allá, güey. Me fui allá a Toluca, en eso creo que llegaron allá otros, otros, otros compías aquí que, que también Montalvo había conseguido pruebas, güey. Sí, Montalvo Porque cargó Montajo, siempre con gente sí, buena sí, también, wey, ¿no, güey? Sí, güey, Simón. De hecho, de hecho, pues yo ahí en esa etapa yo estaba con él, güey. La sí, neta, tenemos buen equipo y buena raza, güey, la neta. Este... Y él había conseguido pruebas, güey. La neta, también se movía más. Sí, era buen promotor, güey. Sí, era buen promotor, sí, machine, machine, se movía en conocí, el fútbol, machín, Conocí un puto de raza, güey. Sí, la neta, wey. machine. Este... La neta, saludos, Montalvo. Saludos al buen meño. Saludos al meño Montalvo. Eh, no, wey, que no, que su esposa que buenísima es para sí, jugar, man, y ver, caray, güey, saludos wey, también a Mari, güey, sí, que no mames, sí. la... la gente, yo no estoy muy acá enrolado en sí, este tema, no, o en sea, vinil, la... de... pero sí, la gente no, sí escuchaba wey. un puto de no, comentario no, 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 de que no, la mames, la gente me parece... todo bien. De jovencita sí, Mari, güey, sí, olvídate, güey respeto sí. sí, ojalá se le hubiera pegado algo ahí al final. Sí, ojalá, güey, ojalá ah, niño, Esperemos que el niño Román, este, sí, le, sí, le, sí, salga le... le salga de Mari, sí, ¿no, güey? <laughs> sí, 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 sí Le desquite, güey Sí, a huevo Entonces, güey, te vas a calar a, sí, allá Aprovecha la oportunidad de Toluca sí, y vámonos, sí, ¿no, güey? ¿no, fuga, güey, fuga Yo llegué y de cero, güey, también, güey La neta, ya sí, de cero, güey, no, no O sea, sí, mi tío me había conseguido las pruebas y todo Pero mi tío, no, 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 nada del fútbol, güey Nomás me consiguió las pruebas y ya re, yo me registré y todo, Simón. Y ya, güey, también hice, y, y ellos iban llegando, güey. Me acuerdo y, ellos llegaban, güey, porque ellos iban a hacer pruebas en, en Toluca, güey, en Cruz Azul, en América y en Puebla, güey. Era como un tour y ahí donde, donde te fueras, donde te quisieran, güey. Simón. Llevaban, lle, llevaban varios, güey. Creo que dentro de ahí iba el Jami, güey. Jami iba, soltero. Ajá, Simón. Uh -huh. El Huerta, ¿te acuerdas del, del Gaby Huerta? Simón, también ah, pa, Simón. Ese güey. Eh, ¿Quién más iba, güey? El, el, el Blas, el Blas, el Blas. El Blas Trujillo, Simón. ¿no? Simón. Creo que, creo que de ahí, güey. Ese güey se quedó ahí en Puebla, o por eso no, es todo bueno, en Puebla, güey. Simón. Simón, creo que de Con sí, el Riyan, ¿no? Simón. Ah, no, el Riyan ya tenía más tiempo ahí. Sí, ya estaba tenía en el sur 17, el Riyan. Ah, Estaba, estaba dos categorías arriba de nosotros, dos oh, Ok, que, ok. no Simón. Pero Simón ya estaba allá, güey. Simón. Simón. Este, entonces, creo que ese tour sí se quedaron como dos, güey. De ese tourcillo que hizo el Montalvo de pruebas, se quedaron como dos. Yo, pues yo ya estaba ahí en las pruebas con, por mi tío, güey. Sí, Pero también, pues si no, ese güey me las hubiera conseguido, no hay pedo, güey. Y, y en esa vez en Toluca, güey, nos quedamos el Gaby y yo, güey. El Gaby y yo y. y el Gaby, no sé ¿qué, cómo estuvo la cura, güey. La neta ni me acuerdo, güey. Porque yo hasta le dije que se quedara ahí en el cantón porque, pues, no había pedo, güey. Sí, ya yo, yo no ocupaba Casa Club, güey. Yo, yo, pues, ya te digo que... Tenías familia, a Simón no, a huevo, y, vaso, y sí, a huevo, de una, güey, al cantón. yo le dije, no hay pedo, que te quedas. Pero creo que se quiso ir, güey, a hacer... Porque esa fue la primera parada, güey. Entonces, creo que se quiso ir. Se quiso ir. calarle ah, por otra sí, parte, güey. Quiso, quiso, ajá, pues, pues tú sabes, güey. Sí, sí, a a lo los pendejos, güey. No? A huevo, y más de morrillo que... Sí, dice, ah, la América, güey. Y no, pues, arre, güey. Y se fue, creo, güey. Y al último yo me quedé ahí en Toluca, güey me quedé y ahí estuve entrenando o oh, bueno, primero hice las las las, las por pues, los filtros, güey, que, ah. que, que puros juegos y acá no jugar entre escuadras y pasar filtros y que filtros, vaya ahora wey. que hay como sentimientos encontrados, ¿no, Miki? Porque pues eres de allá, ¿no, güey? Y sí, vas abueo, a Toluca, güey, le vas a Toluca sí, obviamente, sí, ¿no? güey? este equipo sí. en por, De hecho fue una de las de las de las cosas por las cuales yo dije, "A ver, pues yo según yo ya estaba pues ya estaba entrenando ahí con el equipo de Cholos, güey, y ya tenía poquitos días, güey, que estaba yendo a entrenar." Simón, <coughs> Pero cuando me dijeron de Toluca, pues no más. No, yo. de una, ¿no, güey? Sí, güey, mi jefe desde Morrito el Toluca y yo desde Morrito el no, Toluca. No, y te tocó el sí, Cardoso sí, y desde sí, pues, equipo bien mamá, güey. Y la neta me Sánchez, La neta sí. sí me tocó ver ganar al Toluca Machín, güey. Sí, o sea, wey, ahorita wey. que wey. ya la sí, estamos sí, en sequía, sí. no hay pedo, güey. Sí, no, pero te tocó disfrutar de los momentos de gloria, güey, que tuvieron, güey. Sí, moro, y no, tú sabes que de morro, pues uno es más apasionado, ¿no, güey? Y la neta, pues sí me acuerdo machín, güey, de esa, de, ese equipo, güey, ese Toluca de Cristante, el pinche. El Pablo da Silva, güey, a Vicente Sánchez, Sí, güey. No, wey, wey, generación no, bien pasada, verga, esa güey. Chingo de títulos, güey. Chingo de títulos y luego, pues, güey, a Cardoso, güey, todo. No, es que, otro pedo, güey. Lo wey. que fue Simón, güey. Entonces, pues, yo desde morro, güey, los domingos a las 10, 11 acá, güey. A veces que mi jefa, no, que vamos a la iglesia y... Y, Entonces, acá, güey, sí. oh, amor. y mi jefe y yo en Granados, ¿no, güey? Acá no. viendo al Toluca, acá, güey. <laughs> qué bueno que te hago esta entrevista bien marihuana, Miki, sí, porque mor. me estoy viajando en que, güey, cumpliste un sueño de niño, güey. De sí, cualquier niño que quisiera, güey, jugar en el equipo que, que, que le gusta, güey. Sí, o sea, mi es mi como mi si de morrillo yo hubiera jugado en las Chivas, güey, Ponle, sí, así, pues, o sea... Sí. Te pus pusiste el uniforme del Toluca, sí, ¿no, hermano? carnal? Lo mames, güey, qué chingón, güey? Entonces llegas a Toluca y haces las pruebas y qué pedo. Sí, güey, no, pues... Varios filtros y todo, güey, y no, pues, ah, pues, arre, wey, que Simón, que te quedas aquí, pero la neta, pues, yo estaba, en, tenía como 14 y no, pues no mames, el salto para la sub 17 era un chingo, güey, o sea, eran tres años, son un chingo Simón. de proceso, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pues, no, pues que te puedes quedar aquí, pero en el equipo de, pues, fue en fuerzas básicas, güey, no existía la sub, sí, la sub 14, sí, no 13, no existía, güey era era Eras uno de los más morros, sí, pues se puede sí, decir, Sí, sí, ¿no? uno de los más morros, sí. Simón, porque era, pues, era primera división, pues ellos tenían segunda, güey, o, 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 Simón era, sí, era, no, era, no me acuerdo si tenían ascenso, wey, algo tenían que ver con los potros de güey, no, no sé si te lo recuerdas, estaban en, en la liga de ascenso. Okay. Porque también eran de ahí de Toluca, güey, y, pues, ya tenían, pues, de ahí sub-17, sub-20, sub-17 y sub-20, Simón, y no sé si tenían tercera, creo que no, güey. Entonces, de ahí sí ahí sigues cuarta, de, quinta, pero sí, ya es fuerzas básicas, güey. Sí, ¿no? sí, pues, a huevo. Entonces, pero entrenábamos ahí donde mismo, güey. Yo entrenaba a un lado de donde entrenaban, pues, la neta, tocó no de estar, primera. Sí, güey, sí, me wey. tocó. Cuando a mí me tocó estar ahí, güey, yo en, en ese ese Toluca estaba chilo, güey. Estaba, pues, estaba el Romagnoli, estaba Ciña, güey. Estaba eh, un defensa bien altote, güey. No me acuerdo que estaba bien vergado, no me acuerdo cómo se llamaba, güey. Moreno. Eh, era, era extranjero, güey. No me acuerdo, se, eh, no, me refiero, Biel Moreno. Ah. <laughs> no, su apellido. No, no, este... Porque sí me acuerdo dónde fue el salto Moreno, pero sí, no, no, no. No, 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 era, era, era un central, güey. ¿Sí? Por ahí no te lo encuentro. Sí, no. Total, güey. la neta estaba Chilo de Toluca, güey. Estaba Chilo de Toluca. Los traía el Ojitos Mesa, güey. Sí, fuera de Este, y hay veces que pues yo la neta, pues entrenábamos acá, güey. Y pues nos, yo me quedaba, güey. A veces te tenías que salir o así, güey. Sí, sí. Y pero la yo a veces me cualquiera quedaba, se quedara, güey. Sí, cualquiera, güey. Estuvimos no también, tuvimos querer. un, un poco con mi amigo Carlos Taguada, güey, que estuvo en Cruz Azul, güey. Y nos ah, cuenta lo mismo, sabía, Simón, güey, se queda, porque wey, quieres sí, ver a huevo que está es que acá. tienes que salir, güey. Y luego más porque pues te sacan, güey. La neta es primera división. Sí, wey, sí. Están sí, como reyes, güey. a huevo, güey. Entonces... ¿Te tocó estar? ¿Estaba Alexis Vega? En, Ah, en Fuerzas Básicas, sí, güey. Sí, güey. Ese güey estaba en Fuerzas Básicas, güey, pero el morro como que ya, como que ellos tienen escuelita, güey. Entonces como que ya tenía, yo me imagino que todo el pues todo el proceso desde, desde la escuelita, güey. Entonces ese güey ya, ya no jugaba en 17 pero ya entrenaba, güey, con ellos, güey, porque pues ya lo conocían desde un poquito, sí, sí, aparte wey, wey. el Morro era bueno, güey. Sí, bueno, el de, verga. Eh, pero pero wey, con Toluca le hijo de la verga, Porque con las Chivas no, valió verga, no. Pero con el Toluca se inspira bien sí, cabrón, güey. Sí, güey, entonces ese güey ya era bueno, güey, pero el Morro era volante, güey. Era volante, entonces ya conforme fue evolucionando, pues lo fueron haciendo, yo creo, delantero, sí, extremo, hacer algo bueno así, aparte el Morro era volante, güey. Antes estaba bien flaquillo, corría en güey. Entonces sí me tocó echarlo ahí, güey. Ah, había otro morro, güey, el Diego Gama. Ahorita gente, creo que dejó de jugar, güey. Pero en neta, el morro jugó Youth League, la UEFA Youth League, güey. ¿Esta? Como la UEFA, pero sí. creo que ellos en el, el país, en, ahí en Europa, la manejan que es sub-23, güey. La, la Youth. Entonces, o sub-20, algo así, güey. Parece que jugó con el Atlético de Madrid. La, gente, sí, está, la Está verdad. chilo, güey, la neta. Estaba también el sobrino de Diego de la Torre, güey. También un, un contención que estaba ahí, güey, en, en Toluca. Estaba chido, güey. Las básicas estaban bien, güey. Pero todos esos morros que ya eran de ahí, güey, como que ya entrenaban con la 17, pues ya estaban más adelantados, we. Simón. Pero sí me tocó ahí, güey. Entonces, pues sí, te digo que entrenábamos, güey. La neta, yo a veces me quedaba, güey, a ver los, 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 los pinches entrenamientos, güey, sí, a ver qué hacían, güey. Pues yo nunca había visto tenido ese, esa experiencia, güey. La neta, pues de morro. Pues ya me imagino que también te lo dijo el Taguado, pues está en vergas, güey. Sí, no, es, es vivir un año Y lo sueño, más porque carnal. la neta, güey, no era como algo como decir, ah, güey, como tú dices, pues yo le iba a ese equipo, güey, Sí, güey, no Ese güey también le va al Cruz Azul, Es como que algo, ah. como que está bien difícil que pase, güey, que es sí, tu primera wey. prueba y luego y caigas ahí, güey. No, no A donde wey, entrena, güey, sí, a donde juega, güey, al equipo que te pasa, pues me entiendes. Hubiera sido otro equipo y a lo mejor, ponle que sí me quedara, pero no con el mismo acá. No, no, güey No mames, yo lo voy a este equipo, ¿me entiendes? Pues está chilo, güey. Está chile esa cura, güey. Está chile esa cura, güey. La neta, pues son experiencias que, que, pues, la neta, nomás el fútbol te la da, yo creo, güey. Sí, porque no man, son un puto de coincidencias, güey. La neta está chilo, güey. total ya estaba ahí, güey. Y después de ahí, eh, Ya no, ya no, ya no, ya no hice el proceso. Yo para la 17 creo que me cepillaron, güey. No sé cómo estuvo el pedo, güey. La neta, creo que sí, güey. Mm -hmm. Me cepillaron, güey, al último, güey. Y me regresé acá, güey. Y cuando. ¿Regresas me regresas a Ensenada. Sí, wey. me regresé. Y cuando me regresé, pues estaba lo de lo pescadores, güey. Lo de pescadores, lo de pescadores ¿no? Sí, sí, y no, pues nos, nos invitaron, güey. La neta, ahí nos invitaron de una. Ah, wey. luego vienes de Toluca, ¿no? Sí, sí, ya vienes como sí, que cabrón trae Sí, güey. La neta, ese uh -huh. equipo estaba chilo, güey, porque Guacha. Yo, yo venía regresando de allá, Simón, güey. El Omar venía, regresó de América, güey. Ríos. Simón, el Omarcillo, güey, sí, regresó de América, güey. Luciel, el y venía Simón. regresando de Tecos, güey. Que es la generación pues, de tus homies, ¿no? Simón, pues son más, son, son, ¿qué, güey? Son un año, un año y garra más chico que yo, güey. Pero órale, órale, desde órale. Morrillo siempre jugamos juntos, güey. Los recios, ¿no? Sí, 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 güey, los, recios, sí, ¿no? sí, abuevo, los <laughs> ahí, saludos, Saluda a toda la raza. <laughs> sí, güey, este, eh, pues yo desde Morro con ellos, pues siempre andamos güey, ¿me entiendes? Y pues fue como otra casualidad, güey, que, que no, pues el Omar regresó de América, este güey del Tecos, el Luis venía de Cholos, de la Mezco, Ah, la sí, si no yo mezcla. venía de allá, güey. Entonces, pues todos veníamos, de nos juntamos ahí, güey, y luego, Simón. pues toda la raza que, que, que estaba haciendo pruebas de aquí ahí, Simón. pues la neta era una raza buena, güey, sí, la neta sí, estaba sí, bien wey. vergas el equipo, güey. Entonces, eh, pues yo regreso, güey, Simón, nos invitan y de una, güey, me integré ahí de una a Pescadores, ahí estuve, güey. Ahí estuve en pescadores como. Vivieron una experiencia chila sí, también, ¿no? Wey, sí, jamás, pues sí, pues ahora sí que fue mi primera. Porque era experiencia... cuando recién se empezó a, a ver aquí el fútbol sí, este sí, pues, profesional, sí, como mon. quien dice, güey. Sí, porque sí, sí. no teníamos. Sí, mon, porque eh, ya me yo pues, y, y fue la generación que nos representó a nosotros en sí, Senada, pues güey. O sea, sí, estás chingón, güey, vivir esa experiencia, güey. Sí, sí, porque yo cotorreaba ahí con el, con el soro, pues ahí en el sí, barrio, a veces, cuando en esos tiempos, güey. Me decía que, se, que antes había, habían querido traer una, güey, no sé si ta, a ti te ha tocado porque eres más o menos de la... Sí, 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 güey, de la, de, de la Ajá, la cama, el, el, solo, wey. El, ajá el profe Beco, güey, de Atlas, este, que había querido traer, creo, una tercera, algo así, los tiburones, Simón, algo así, güey. tiburones. Simón, ajá, sí, promocional y que ajá. ya le querían hacer profesional y no se hizo. Sí, wey. estaba el Soyot Martínez, Simón, el, el sí. o el Renzo, sí, sí, y todos sí, en, sí. metidos en ese, en ese pedo, güey. Pero sí, sí, no nos armó, creo, güey, al último. Simón, entonces... Pues, ahora sí que, como dices, güey, pues fue la primera, ahora sí, experiencia acá chila sí, que tuve enseñada, güey. Y la neta, yo, o sea, en lo personal yo también, güey, o sea, porque, tío, estaba allá, pero nunca... Eran básicas, güey, la neta, güey. Sí, eso güey. Más formación y todo eso. Entonces, acá, pues, ya estaba más tripeado, ya era como más formal, más profesional, güey, la neta. Pues, estaba chilo, güey, y luego, pues, la neta, estaba... El, en ese entonces estaba el... El de T era el profe Juanito, güey, el profe Juanito Márquez. Juan Márquez, güey, sí, no mames, güey. Para mí sí, es el mejor de todos. Sí, todo, sí, no, pues en, entonces yo la neta estaba güey. bien morro, güey. Pues el profe Juanito, y no, pues arre, güey. Chingo de respeto y sí, todo, machín. Bien. Entonces, llegamos acá y todo bien, güey. Ya nos, eh, pues hicieron un chingo de pruebas, güey. Pero ya después, ya que se conformó el equipo, pues no mames, estaba bien vergas, güey, la neta. Entonces, eh, el de preparador fí físico estaba el tío del, 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 del Chuy Corona, güey, Coco Rodríguez oh, De okay. en Guadalajara, Simón. Uh -huh. Pinche Ruco ese nos, peneó, nos ponía una putiza, Putizona, güey. Sí, Putizona, güey. A la verga. Putiza, güey. que ahí teníamos una... Una cura ahí de que cuando llegaba con, con sus tenis Nike, amarillos, güey. ¿no? Ya, valió verga. No, lo no, achamos, güey. Que <laughs> que, todos ya estábamos sentados porque nos citaban antes. Simón, sí, güey. Llegaba acá, güey. Si traía tenis amarillos, güey. Todos Ya, acá, valió que... verga, güey. Hostia, güey. A la... <laughs> correr, güey. No mames, Simón. Eran los que usaban para pegarle sí, la... Sí, güey. Era... Sí, güey. No mames. O sea... No sé si era casualidad o qué pedo, güey, pero siempre que tenemos <laughs> tenis amarillos odiaban los pinches tenis amarillos a correr, güey. Todo el sí, entrenamiento correr estaba loco el ruco, güey, pero siempre nos trajo ahí a, sí, a tope en lo físico. ¿Qué, que que, antes, que sí, les mo. sirvió, güey. Sí, machine, güey. Sí, mucha wey, gente machine, acá, güey. Yo machine. quiero aprovechar antes de seguir con tu entrevista para, o sea, si te estamos escogiendo para estar aquí invitado, Carmen, es porque yo, pues, te sigo en redes sociales también, te conozco ya rato, güey. Te he visto en mi trabajo como árbitro cómo juegas acá, pero una de las cosas que me llama mucho la atención de ti, güey, que eres de los pocos, no sé si el único, cabrón. Bueno, no, también saludos para Juan Wizard, que también lo veo que lo haga. Que te mantienes, güey, que sabes que, que eso es lo que te está dando, güey, y vas a entrenar, güey. Te, te vas a correr a la playa, güey. Le, le pegas a la rutina, andas de aquí para allá. O sea, que chingón por ti, porque mucha gente no lo hace, güey. Mucha sí. gente no le gusta entrenar, no le gusta. Pero si sabes que es lo que te está dando, que es lo que. Lo, lo que con lo que puedes vivir mejor, güey, y te mantienes, te mantienes en un entrenamiento chingón, güey. ¿no, sí, que, que sí le pegas, ¿no, güey? Simón, pues la neta. Es que lo que te digo, güey, yo creo... Bueno, al menos lo que yo creo, güey. Desde morro, pues, siempre... Pues, tuve una formación, güey, de entrenar, 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 entrenar. Y la neta, pues, como yo... Pues, no... Ah, todavía lo tengo, yo creo, ¿no, güey? Pero de morro, yo... Pues, siempre me mandaban acá con el USAER, güey. Acá, que era hiperactivo. Acá no tenía H, acá algo acá. Y la neta... Pues, yo siempre tenía que estar acá entrenando, haciendo algo, güey. Y la neta, pues ahora que como tal ya no estoy en un equipo profesional. Güey, sí, así, pero ya no seamos no nos nos pendejos, de eso vives, güey. Sí, a huevo, ajá, <laughs> a huevo. Ajá, entonces, con mayor razón, sí, güey. Sí, a entonces, huevo, ajá. Antes, antes lo hacías porque Simón sí te pagaban, pero tu sueño cuando estás en básicas o en, 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 en un equipo profesional, segunda, tercera, lo que sea, tú quieres llegar, güey, y te vale verga si te pagan. O sea, con que, tú con que te den comida, güey, y un cantón, güey. Sí, 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 y esto, es el de moto, esto no me van a dejar mentir los uh -huh. dos, tres, güeyes que vengan aquí, sí, que han bueno. jugado profesional. A veces que te conformas con que te den la casa o un colchón en la sala, güey. Y quedarte y seguir uh -huh. y, y, y picar piedra, la neta, güey, sí, uh -huh. para, para poder conseguir que, que estar en primera, que ahí es donde está la feria, güey. Sí, wey, a huevo. La neta. Entonces, ahora que, que me dan una feria, güey, ahora sí que, que es feria, güey. Sí, sí, pues sí. tienes que entrenar, güey. Si antes no lo hacías tanto por la feria, güey. Y entrenabas un chingo, güey. Ah, Ahora que pues hay una feria de por medio, güey. Ah, güey. Si nos va bien, güey. Pues la neta, pues mantenerte, güey. Porque, o sea, ju ju jugamos un chingo, güey. La neta, sí. los que jugamos así, güey. Talacha, jugamos un chingo, güey. Entonces, pues. Y, y eres de los más cotizados de aquí del puerto, ¿no? No, no, hay varios, <laughs> hay varios hay Miki, varios. alguien para ti que consideres, güey, bien chingón de aquí también, güey. Que, que tú lo consideres acá de tu camada. que es, no mames, te, este bato está perro, ¿no, güey? De mi camada, güey. <laughs> de mi camada. O igual no puede me... ser de tu camada, carnal. Si quieres, vámonos a lo, a lo largo, acá, a lo grande. O sea, para ti, aquí en el puerto, ¿quién, quién se te figura que está en los top 5, güey, mejores para el fútbol de aquí? Uh, actuales, ahorita todavía jugando. Lo que ¿cómo? tú quieras, actuales, bueno, o mejor neta, de jugar, güey. Lo que sea, güey, la Ajá. neta, a mí, yo, la neta, cuando mire, dejó al Mayel, güey, la neta todo bien, güey. Sí, güey, no, Leo siempre le digo sí, saludo, sí, pichu, sí, saludo, para Malis, Mal Fierro, no, güey, sí, tiene wey. todas las sí, cualidades de, sí, sí, no, de un medio campo sí, de un wey. Rafa Márquez, no, güey, sí, acá, güey. Sí, 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 para mucha gente también lo puede ser, él puede estar en el top 5 pelada, no, güey. Sí, güey. Sí, el Moli, el Molito. Wey. Sí, Molito Sí, güey. Mol, sí, sí, no, pues yo digo que sí, los dos. Y y yo creo que también porque juegan ahí. Te tocó ver jugar al Grillo Farfán. Sí. Ah, no, pero el futsal, güey, ese güey no mames, güey. Sí, güey. Bueno, ese güey cuando estaba morro, güey, yo subía, güey. Pues te de, digo de ahí del barrio Punta Banda, yo subía ahí a, la, a los partidos cuando estaba la liga ahí de, de Vía Colonia. Simón, de Villa, la de, ahí en, el, en la ciudad, de la ciudad deportiva, de futsal, wey, Sala, pues, sí, güey. No mames, yo subía, güey, a ver a ese perro, no, trae la greñita la larga, no sí, mames, qué pinche estilo siempre güey, sí, sí, bastante, sí, sí, bastante está. bueno verga, pues, sí, pues sí, es que muchas razas, sí, güey, lo comentamos con el Tahuada, se le dio el futsal a güey, sí, no sé nada. No, no, no está tan fácil, güey. Y sí, tú también se te da, perro, tú también güey. Ahorita vamos a llegar a ese tema porque no cualquiera ha hecho lo que tú has hecho, güey. Sí, entonces sí fue una madre versátil, no sé por qué. Nos quedamos acá, güey, jugaste acá entonces en Ensenada, güey, y luego cambian el proyecto. No creo que esa madre ya valió verga, Sí, la neta nos fue su madre, ¿no? Sí, 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 para pronto, güey. Sí, este, eh, la neta, pero fuimos del de, yo creo que estábamos, Ahorita no me acuerdo, güey, no te voy a mentir qué, qué posición exacto, pero estamos en el top 3 de las mejores aficiones de México, güey. en la no, no, tercera no, no, no. división, sí, güey, todo, en todo México, güey. Siendo que terceras ahí, no mames, güey, sí, como, sí, sí. como pinches Sí, era pelos pendejo, en un gato güey, sí, un chingo, güey. Entonces, éramos la, la, estamos no me acuerdo qué número, pero te digo, sí estamos en el top 3, güey. El pinche, y en el uno se llenaba, güey. No, me imagino, güey. Hasta, 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 hasta el culo se ponía el uno, güey. Bien verga, güey. Y, y es que era novedad güey. Porque, wey, sí, porque Pues no teníamos Exacto, eso, güey. Sí, wow, no que íbamos a apoyar, güey. Ah, sí, no mon. mames. Y a veces sí. marineros, güey. Sí, no, 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 es no, eso es no. lo que tiene sí, la gente man. también en cena. Agradecer eso de que se apoya en ese pedo, güey. Simón. Sí, güey. Sí, entonces, la neta. Y estaba chilo porque la mente era familiar, güey. La neta no. Simón. Era más. Como estábamos morros, güey. No era tanto cagar el palo, güey. Sí, sí. Entonces, pues la neta. Total, ya nos fue bien ahí, todo bien, güey. Desaparece, Simón. Y ah, pero en ese tiempo también estaba diablos, güey. Sí, o sea, hay que platicar eso porque eran sí, rivales de, sí, también mon. del puerto, ¿no, güey? Sí, güey. We? Sí, y, y... En aquel entonces me imagino que estaba riando, sí, estaba sí, el güey. estaba por el sacarías Simón, por un lado, güey, estábamos los morros, ¿se hace cuenta, güey? Sí, pescadores, los, los morros y, y apuntalados con dos, tres que eran grandes, que sí, era mon. Yamir, güey, el Paniagua, el zurdo, güey, el Bob, sí, este, la Changa, güey. Simón, y, y ya de ahí éramos morros, güey, no es seis, no es 7, no es 8, güey. Y eso, güey, pues ya traían más grandes, güey. Simón estaba el Riyang, güey. Estaba el Saca, el Alan Sánchez, el Jimbo, güey. El Luis Sánchez, güey. Estaba el Chinola, que ahorita ya vive aquí, güey. Sí, no. Estaba... Eh, ¿Quién más estaba? Churras, güey. Ya la eh, verga, estaba bueno el pedo, ¿no? Simón estaba, o sea, había otro portero del pareja que no sé dónde era, güey, pero creo que Tijuana pues, estaba más grande también. O sea, sí, el esos güeyes no. ya más grandes, güey. Sí, sí. Y era el, estaba bien verga, Simón, se me había olvidado hablar de sí, eso, güey. Y, y pues siempre era el tiro, güey. Siempre era el tiro. Güey, y... Pues ya lo, lo tenían que tomar como un clásico, sí, ¿no, güey? Sí, o sea, que wey, a huevo, güey. Sí, güey, sí, sí. ¿Y qué pedo cómo dos, se ponían los partidos? Los tiros que nos pegamos con esos güeyes empatamos, güey. No Sí, güey. Empatamos güey, pero la neta eh, eh, pena, eh, creo que y cómo estaba sí, el PEDO ahí, Mickey se dividía la afición porque sí, o sea, había mitad y mitad. La neta, la neta, la neta, güey, no, por acá, güey. Y, y de aquí lo güey sí, y todo suelta lo. toda la raza sabe, güey, sí, la neta siempre iban a ver más allá al uno, güey. Así iba, sí, pues nosotros estábamos en el top tres, güey, ah, no wey, sé que estaban, pero wey. sí iba gente, güey. No sé no sé yo, a lo mejor digo por, por la capacidad del encenada, güey. Es muy diferente al Sí, sí, no, sí. O sea, si comparas uno y Yo siempre yo siempre estoy en eso, güey. Ojalá la pinche liga de primera me oyera también en esos podcasts, güey, de que güey, todas las finales, güey, deberían de hacerlas. En el 1, güey. güey. Imagínate, güey, esa, güey. No wey, sí, mames, güey. Ese es el estadio, güey. Hijo, qué verga, güey. Que no estamos viendo ver en el campo de Ensenada, que está bien puteadísimo, güey. Hay que decirlo, güey. Imagínate, carnal. No wey, mames, güey. Sí, güey. Sí, güey. La neta, y pues yo digo, la neta, que Simón iba más raza para allá, güey. Pero independientemente de eso, la neta, los tiros estaban bien vergas, güey. Te digo, las dos veces que jugamos con ellos empatamos, güey. En el 1, pues en el 1 que era nuestro estado y acá en Ensenada con ellos, güey y las dos veces hasta el culo, güey, hasta el culo, ¿no? sí, y, güey. Y la vez esa de, de que, que estaba acá, en, que fue acá en el ensenada, güey, pues no mames todo rojo, wey, todo sí, bichín, a huevo, todo güey, todo el todo rojo y una pe, un pedacito azul, güey. Nosotros estábamos <laughs> acostumbrados a ver todo azul, güey. Sí, wey. pues sí, güey. Azul con blanco y un cagadero, güey, la neta, güey. Y ese día todo rojo, güey. De hecho, pues yo, yo clavé un penal, güey, con, con los que empatamos y sacabas un punto extra en penales. Y yo creo, un penal, güey, y se lo fui a festejar a un ruco que estaba acá y cae el palo todo el juego, güey, la neta, <laughs> ni sé quién sea, güey, qué sé a quién cenar, sí, todo bien, ruco, si andas por ahí. <laughs> este, la neta, pues, está chilo, güey, la neta, está chilo, wey. también era una familiar, a esos güeyes eran no. más pesados, esos güeyes y cagaban más el palo, la neta, en su estadio, sí, estaban como que era pinche... Estaba aquí, güey, esa ah, madre, weo, y yo weo. me acuerdo cuando, cuando era esa madre, todavía no existía que estaba sí. la reja, güey, entonces sí. cualquier güey te podía dejar venir a la reja. Ah, güey, güey, güey. Y pues yo ahí río y se lo festejé y todo, uh -huh. güey. Son experiencias güey. Sí, we, experiencias. Sí, porque sí. hay experiencias buenas y experiencias sí, malas, sí, no nos weo. hagamos sí, pendejos, güey. Sí, 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 porque sí, también has vivido malas, güey. Sí, sí, y yo weo. no soy pendejo y también sí, te sí, las tengo guardadas, güey. Sí, sí, sí. Porque hay veces que uno se equivoca, carnal, y hay que aceptarlo, güey. Como todo es humano, güey. Todo. Justamente antes que me acabas de decir, güey, ahí más o menos donde fue la de esa mamá. Es lo que te iba mamá, a comentar, güey. Ahí fue donde Ajá. le festejé ruco, güey. Fíjate tocó, lo que son las cosas, güey. O sea, no mames, güey. Te, vida, toca, sí, te toca hacer sí, esa vale, pendejada, es pendejada o sea, cara, porque es una pendejada. O sea, te gana la pasión, carnal, o sea, la tía. O saludos para Omarcito Ríos, el tesoro, que también andaba mal, güey. Me ganó las birrias güey. Y más de personas como ustedes que, pues, de eso viven, carnal, de estar ahí acá, güey. Estuvo culerona, güey. Cuéntame esa anécdota porque yo nomás me subo el chisme. No sé por qué pasó, güey. se cuenta que guacha, güey. Sí, wey, mal, este, la neta, güey. Ese día fuimos a, fuimos a Mexicali, güey. Uh -huh. Fuimos a Mexicali, era cuando yo recién venía llegando de la Cele, güey. El potro me acomodó ahí en Mexicali, güey. La neta, potro. Siempre acomodando Un la raza, el, el Tremendo wey. potro. Saludos sí, a Jonathan, güey. Sí, este, Gran este amigo, el potro muerto, Martínez. Me acomodó, güey. Ahí, el, el puto ahí en Mexicali, güey. Y, y yo me iba con él, güey. La neta, yo todavía no, no levantaba mi ramfla, güey. Entonces, eh, ese güey. Nos íbamos y ese día nos llevamos al cendeja hacia el Omar, güey. Esos güeyes iban con la agrícola sí, y nosotros man. íbamos con la revo, güey. Entonces, eh, pues ahí vamos, güey, bien entendidos. Y era de los tiempos que hacía calorcito, güey. Hacía calorcito y, y jugábamos a las 10, güey. En, 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 y luego el calorcito ya baja, es sí, calorcito, sí, no mames. Sí, güey. Güey, machine, mm. güey. Entonces, jugábamos nosotros a las 10 en la baja y esos güeyes a las 10 en la. 10. O sea, son campos que están relativamente sí, pegados. Güey. No pegados, pero están cercas, pues. Perdón, entonces. Ya vamos, los dejamos, güey. Y nos regresamos nosotros. Y vamos al campo, güey. No, pues ahí estamos, güey. No, pues no, no, no. Pues no va ni el otro equipo, güey. No mames, la mamada. No, sí, güey. Y pues no mames, güey, pues es una feria, güey. Sí, o sea, sí, sí, a huevo, güey. Y yo acá como que. ¿Qué pedo, potro? Pues. Oh, no hay pedo, güey. Está apagado. Pues. A huevo, pues no es culpa. ustedes ustedes. como uno de árbitro cuando es por default. A huevo, a ver, sí, así, eh, pues wey. ni moque. Sí, eh, no sí, vengan, güey. Sí, 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 no, sí, sí, pues no, güey. Total, güey, entonces. Ya no, pues no no, uh, pues el de nosotros, güey. ¿Y qué pedo potro, otro güey? No, pues vamos por aquellos, güey. Ni pedo vamos no a tener que esperar, güey. Ni modo que los dejemos. No, pues a ver, pues a Simón. Y ya le marcó le marco a Lomar, dije, a ver si, si ya empezó su partido. Pum, le marco. ya, eh, güey, ¿qué pedo, güey? Ganamos por default, me dice no Lomar. No mames, güey. La, wey, la wey, mamada, wey. verga le dije, guaya güey, se están sí, alineando sí, ahí los Astros la calma marina. Sí, güey, sí, 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 verga. A a verga el pedo, güey. Entonces, güey, sí, güey. Entonces, este, ya, güey, no, que no mames, negro. Neta sí, güey. No, pues nosotros también, la mamada, neta, güey. Ay, ¿y qué pedo? No, pues, fuga, vámonos, vámonos a la verga. Vamos a ver la final de la sub-20, güey, los morros, me dijo ese güey. Yo ni me acordaba, güey, la neta. No, pues, arre, güey, arre. Y el potro, ah, la final de la vez. Y, no, fuga, fuga, la vez. Y ya, güey, ya vamos ahí con esos güeyes. Y ahí estaban esos güeyes de la agrícola. Y, pues, de ahí, güey, de ahí, ¿qué onda un bote? El digo, dijo, nadie la sabes, güey. El cuando llegamos, Cendejas ya estaba cambiado y con un bote de una abrimos un bote, güey, y, y de ahí, güey, empezamos, güey, pum, pum, ya les pagaron esos güeyes, ya, fuga, fuga. Y ahí veníamos, güey, como a las, ni las once, güey, ya veníamos para atrás, güey, en Berguisa, güey. Y ya venían tomadillos, entonces, ¿no? pues ¿no, ya, ya veníamos, ya ahí o sea, pisteamos y en el camino, güey, guacha, güey, eh, llegamos ahí a la, a la, al Oxo de la humadita güey. Y, pues, en corto están los guachos, güey, sí, más las la salada, wey. Y me dice el, el, no me acuerdo quién me dijo, güey. Nos bajamos yo y alguien más, güey. Bueno, ni me acuerdo, no tengo muy buena memoria, güey. No me acuerdo si yo el Omar o yo el Cendejas, güey. Pero nos dijeron, eh, nomás un 6, güey, para pa chingarnos lo de sí, aquí a ahí, amable. a ver. No, bueno, mames, salimos con una promo, güey. No mames. Con una ves. promo, güey, como de, como un catorce, 14, un catorce 14, sí, no sí, o un 17. Si iba el Cendejas era el lógico que wey. no iban por un seis nomás, güey. Y sí, no, güey, no, pero nos apendejamos, güey. Trajimos puras rojas y el Cendejas no toma rojas, güey. Y a la güey. Y no, pues, no, no, pues no mames, trajeron puras rojas y la, Y el Omar, eran 14, güey, sí, man. Eh, güey, neta, güey. Empezamos a pistear y el potro que se pisteó una, güey. Yo creo, no, creo que tiramos al último, güey, como unas cuatro birrias, güey. Neta, güey. Nos tomamos como unas nueve días el amarillo, yo, yo, creo, en ese pedazo, sí. güey, nomás, güey. Y, y maníamos pisteando como imbéciles, güey. Y ya, güey. La... Es que eh, sí, cuando te cae bien la cerveza, sí, que, güey. que sientes el traguito sí, no, chido, digo, güey. un calorón, güey. Sí, no, calorón, no mames, güey, no, güey. No, güey. Ah, pa, a la verga, ¿no? Pues qué pedo, a la verga, ¿no? Pues ahí güey. y nos íbamos a parar, Paraguay en el Oxo, güey, pasando en la cuesta. Siempre le es el spot ahí. Y al, llegamos acá, y ¿no? Pues ahí sí levantamos virreas, güey. Levantamos virreas machine. Y, y seguir pisteando, güey. Seguimos pisteando, seguimos pisteando. Güey. Y cuando llegamos aquí al Valle de Guadalupe, no, en San Antonio, güey, ya ves que está el Oxxo donde está sí, una sí. botella, ahí mero, güey, ahí ya, ya casi no teníamos birrias, güey. Y a la verga, y qué pedo, negro. No, pues nos bajamos, güey, nos bajamos ese güey y yo, y el Sendeja dijo, no, yo con estos tengo, y el Sempotra también. Ajá. No, pues arre, güey. Y no, pues nos bajamos en lo y güey, rezamos güey, con una de whisky, perro, no mames, güey. No, mamón. ya se estaban pasando de verga, ¿no? Ya. Ahí ya. Ya, ya estamos la está, güey, ya estamos cagando fuera del hoyo, sí. y ya. No mames, tú güey, no mames, verga, se van a cruzar, si sí, ya vienen todos pedos, güey. no hay pedo, y que le ver, y no, pues con una de whisky, unos hielos y unos vasos, no <laughs> mames, y sí, un mamón, y todo así, no <risa> mames. <risa> era, eh, güey, no mames, no era ni la una de la tarde, yo creo, no, eran como las dos de la tarde, güey, y ya traemos un cotorreo, no güey, mames, como güey. no mames, güey, increíble, sí. güey, la ah, pinche marcilla, todo bien, güey, siempre decía la cura, y ya, este. Llegamos acá, güey, al campo encenada y llegamos cagando el palo, güey. Sí, Fue una que cosa que... Huevo, llegamos por atrás, güey, por allá, por la casa de Don Tommy acá. Y pues nos subimos, güey, todo, güey. A la verga, güey. ¿Qué pedo, güey? No, pues, que cotorrear? Y que ah, estaba la morra del potro ahí, güey, la mujer, sí, wey, mus, estaba mus. ahí Y ahí llegamos a ese spot ahí con ellos, güey. Y ya pues llegamos acá, güey. No, pues de la están estaban, estaban cagando el palo, güey. La neta se estaban se estaban pegando, güey, los sí, morros güey. y acá güey, pues estaba el torradito, güey, el Kevin, sí, y la neta, muy muy pues bien. el Kevin ya jugaba con nosotros en la Revo. de hecho no había ido porque se iba a jugar a esa sí, final mejor. y y pues ya lo cotorreé al morro, güey, todo bien, y el torrado y el Piojo y todo bien. Sí, sí. Y pues a la verga, güey, están pegando y luego, pum, que, que los empatan y no un cagadero. Y el árbitro pitando para ver, total, güey. Sí, ya sí, 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 y uno sí, cagando palo sí, y ya hay un pedo arriba, no, güey, pues de una, güey. Pero una... pasó algo, algo que no les gustó con sí, el árbitro, sí, ¿o ¿qué pues, pedo? Wey? No, pues porque ese, güey, el bandera no estaba pitando Ajá. las faltas, güey, sí, sí, este sí, lado, güey, sí, pues, sí, sí, como que no sé, ese se paniqueó porque también la raza le estaba gritando. Uh -huh. Entonces, pues yo ni, no, yo ni siquiera estaba pisteando botes, güey, yo traía de un sí. Un vaso, vaso con whisky. Simón. Y. Y volteo, güey, lo agarré a un lado acá, güey. Volteé y vi uno, güey. Y a la verga, lo marcillo, no, que le voy a cagar el palo, güey, que no sé qué, ya te la sabes. ¿Cómo se pone, güey, con la pinche vena saltada aquí, no? Sí, con sí, un fórico a la verga. Ajá. No, que le voy a cagar el palo, no, a la verga, que no sé qué. No, güey, aguanta que no sé qué. No, ahorita vengo. Y se bajó, entendido, güey. Pongo, güey, con el vacío acá, y dije, Esté, verga, güey, qué verga va a ser, güey. Y aquí veo que acá, güey, se pegó un chocillo acá, güey. Y le tiró la arca, güey. <laughs> no, sí, güey. Yo agarré esa, güey. Acá, güey. La, sí, la magia me cae. no aguantes, y, ca y pues yo ya vino un endeado también, agarré, güey. Y, y agarré un bote, güey. un a la verga, güey. Pero a la jeta no, no se lo pegué, güey. No se lo pegué, no se lo pegué. La jeta pues ni la atine, güey. Sí, sí. Tanto pedo, la verga. Ya por allá cayó, güey. Y el sí, y ya, ya cuando yo, acá, güey, dije, a la verga, güey. Y ya la magia cagando el palo, dije, ay, no voy a hacer nada. Arre, pues, pero pues seguí si, en mi modo, güey. un Cagazón. Y sí si le estaba cagando, le seguí cagando el palo y ya le dije a Marcillo, eh, ya cállele porque el Marcillo se engranó más, güey, acá, güey. Y luego, pues, el Cancún ahí todavía le enfocó más, güey, y decía, lo eres, al Marcillo. Yo la tarde no, no, no salgo en las cámaras ni nada. Simón. Me, pero yo sí, pero yo sí, dije, lo Marcio, sí, ¿sí, ¿sí? aventé un bote todo bien. Pues no me pegué ni nada, pero al Marcillo sí lo grabaron, güey. ¿Sabes cómo? y ya, pues yo, eh, nero! pero se aferra ese, güey, ese, acá, güey. Y ahí se engranó y creo que le tiró otro shotcito, sí, y ya pues <laughs> pararon el juego, güey, sí. y el canadero, okay, ya, nos subi ya subimos, ya continuó el juego y todo, güey. Pero en breve, güey, sí, güey, nos castigaron. No, en breve, carna, pues güey. sabe que hiciste mal, ¿no, carna, sí, O sea, güey, esa madre sí, no, 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 no me dieron el pedo después, no, yo me imagino que al sí, otro pues, día en su cura, les güey, cae el 20, sí, güey, ¿qué, ¿qué hicimos a la verga, no? Sabes que está mal, güey, o sea. De o sea, no 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 es algo que que, sí, que, que sí, sea wey. como que a la verga, ¿no, güey? Sí, De buen wey, ejemplo el que, pedo, hace ¿no? Hace cuenta que sí, güey, sí, la neta sí, más porque la neta, güey, pues había morros ahí, güey. Ay, sorry. Como un chicle. La sí, verga. sí, güey. Pero, o sea, este, Oye, recibieron, no, su, re, recibieron su castigo, ¿no, Carmen? Sí, o sea, sí, los castigó la vida, güey. Sí, wey. Wey. la neta sí. Sí, merecidamente, güey, la neta, la neta, pues sí la cagamos, güey. Sí, 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 la cagamos, güey, tío. Este. Hace cuenta que. No, no, en ese tiempo estamos jugando con, con Olmedos, güey, en Tijuana. el soccer, lo, era los martes, güey. Y esa madre creo que fue el lunes. No, fue Ajá. domingo. Fue domingo y amanecer el lunes. Y ya... No, pues, ah, todo bien. Ah, el lunes ese jugamos, güey. El cambre. Ajá. Jugamos contra... Contra Licores, güey. Licores Carranza. Simón, semifinales, güey. Y no, pues yo ahí llegué, güey, todo crudillo acá, güey. Y hey, ¿qué hiciste ayer, no nada todo bien todo bien acá pero pues allá andaban rumores sí no pues ya y luego el cuchillo tiene que ver con la liga no güey acá y ya no pues este jugamos y todo ya bien crudo y todo güey no pues nadie me dijo nada güey no, no. no pues todo bien güey y ya de hecho eliminamos a licores ahí güey fue cuando quedamos campeones güey que, que creo que fue la vez que goleamos al Juárez güey machine, güey ah, no este y, y ya, pues pasó el, eso, el lunes, güey, y al martes, ¡ay, hey, qué pedo! Y que no sé qué, pues, ¿en qué nos vamos a ir? ¿Y que en tu ranflo? ¿Con mi ranflo? ¿O Uber? ¿O qué pedo? Al menos. Y a ti, para Tijuana, uh -huh. sí, ¿no? Y como a la. Eso fue temprano, güey, uh -huh. como a las cuatro, tres, güey. Ya casi no hacía. Sí, ya, estábamos ya coordinando para fuga. Y el, Omar, y el profe Julio, güey, nos puso: ¡ay, hey, Omar, y, y. ¿vences qué hicieron? Que no sé qué. Este, sus. Me acaba de mandar este. Eh, un correo o un mensaje, no sé, güey, la, la, la presidenta de la liga o no sé qué es, la señora ahí de, de Rayados, güey, este, que están retenidas sus credenciales, güey, que, que ahorita no van a poder jugar. A la verga, güey. A la verga, lo marico, güey, ya valió verga, güey. Y sí, güey. Dije, no, ya valió verga, Hijo de su puta. Pero, güey, no mames, o sea, ayer jugamos en Ensenada, güey, donde fue, güey, sí, en, sí, sí. en el campo donde fue y no nos dijeron nada, ah, en Tijuana ya saben, güey. O sea, mamá, ¿qué, güey? Y no, pues sí, güey. Pum, bloqueado en Tijuana, pum, bloqueado aquí, sí. bloqueado acá, y a la verga, dije, no mames, güey. Vale, verga, güey, pues la neta, pues, en la uni, güey, yo en ese entonces todavía en estaba en, en la uni, güey. Y dije, la verga, pues no mames, güey, ni modo que me ponga a jalar a qué horas, güey. <laughs> y la neta, dije, no, pues no hay pedo, güey, pues ni pedo, le voy a decir a mi jefe y que le. Luego se le paró ahí en la tienda, en sí, la panadería. que sí le anduvieron taloneando, güey, sí, que sí, sí, pues haga más pues, hasta pero no, güey, sí, güey. Y, y no, no es wey. cualquier cosa, güey. No, pues ahí no me quedaron ganas, güey, pues sí, de parar ahí. Sí, no, la, no la neta, ganar. sí, güey. Ya es que <laughs> no, yo te no, he dicho, no wey. o sea, la neta, güey. No está tan, o sea, está bien chilo, güey, pero tienes que estar lidiando con la cosa, güey. Sí, sí, güey, no está tan pelada. Es uno que juega, güey. La neta de veces que cagan el palo más los que ni siquiera sí, 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 que, un balón. A veces ¿tienes? que la raza que ni siquiera sabe de fútbol, güey. Piensan que sabe y te quieren cagar el palo, güey. No, la que raza ahí. que son bien malos, güey, y que piensan que en su colonia, no sé, son bien buenos, güey. Simón, Simón. Y llegan wey. a un campo donde si sí hay gente que juega mejor, güey. Y te quieren cagar el palo al árbitro por todo, güey. No, son? pues ni pedo, ¿no? no wey, entonces sí. te la perrearon, pero ni sí, pedo, ¿no? Queda en la experiencia de las cosas que no las volverías a hacer, lógicamente, ¿no, güey? O sea, lo mames. Sí, o entonces, este. Pues ya, güey, bloqueado aquí, bloqueado allá, No, pues sí, güey, como dices, la neta, pues a, a talonearle, güey. Sea, sí, güey. ¿Y qué pedo, no? Pues de árbitro, güey. Simón y, 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 y el Omar ya pitaba, güey. Sí, Simón. Y ese güey fue el que. De no, hecho, no. sigue pitando de sí, repente, sí, eh, no, Simón, sí. No, sí, sí, pues ese se quedó con esa sí, sí, cura, güey. Sí, 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 lo gustó, pues. Uh -huh. Y luego, pues el güey, como va al otro lado y le va Simón. Bien, ¿todo bien, todo bien. Pues sí, aquí también la le, le, le juega, güey. Entonces, Ajá. este. Ese güey fue el que me empezó a acomodar, güey. No, pues guacha, güey, puedes ir a pitar acá sí, y puedes man. ir a pitar acá. gente me hizo el paro. Güey. Pero si es una fresilla, uno sí, se sí, liviana de sí, repente también, a güey, A huevo. No, que, que sí. pites unos tres sí, días sí, sí, y sí, sí, ah, sí. vengame a ver, sí, pues, a a güey, ver, güey. Simón. Pero entonces yo como ya no estaba jugando, o sea, sí jugaba, güey, pero puras canchitas, güey. Y la de las canchitas entonces, no a así igual que en el soccer, güey, donde me bloquearon en el soccer, güey. Entonces, pues ya con lo de las canchitas y la arbitreada y talonear por aquí y por allá y que vacunaba a mis jefes, pues. Sí, güey. Mickey, pues la neta es un gusto tenerte aquí carnal como, como invitado para este podcast güey. Vamos a, a hacer una pequeña pausa, carnal. No estamos todavía ni en la mitad de lo que te quiero preguntar güey. Se vienen todavía, este, cosas más, este, chingonas que nos gustaría saber güey. Vamos a hacer una pausa. Mi nombre es Stru Gutiérrez, Esto es Stropcast LH Studio Love to High con Mickey Bences. Volvemos mi gente.